¿qué pasa con el fútbol de playa nuestro, con nuestros cangrejitos? ¿Qué pasa con la selección femenina que está sacando más la cara, con todo el respeto de la sí. masculina, pero está sacando más la cara? Es decir, yo cuando veo jugando a la selección con ese amor de sudar la camiseta propia, ver estas bichas, estas hipotas, entregadas de manera, dijéramos, total, y cuando ves a los de la primera con ese... como que si le un favor le están haciendo sí, sí. vestir los colores de... El reto de esas dos categorías, Julio y Robert, es que se vuelvan profesionales, que los futbolistas puedan vivir de eso. Porque si bien hay una liga que la impulsa el Instituto Nacional de los Deportes, en el caso del fútbol playa, hay aún sí, varios elementos de ellos que están trabajando con sus otras obligaciones. Sí. Y muchas jugadoras de la liga femenina, o sea, o de la selección femenina, mejor dicho, son jugadoras de ascendencia salvadoreña que han tenido formación en Estados Unidos y vienen a la selección, pero de las jugadoras de acá viven unas condiciones paupérrimas. No les pagan el salario, no les dan ni siquiera alimentación para los días de partido. Entonces, que se vuelva profesional esas dos ligas y esas dos categorías, porque son las que están teniendo mayor rédito, mayor éxitos y satisfacciones para la afición salvadoreña, a pesar de que no viven de eso los jugadores profesionales de esa categoría.